Bienvenidos y bienvenidas a Imagen Pública Televisión. Un honor, un placer, un privilegio. Por cualquiera de las vías que usted esté conectado viendo este programa, Imagen Pública Televisión, le damos la más cordial bienvenida, sea por el 60 de Claro, el 1 de WIN TVO, el 38 de Altiz, el 38 de Éxito Visión, el 30 de Cable, Telecable Central, 30 de Cablenet, o por www.citv.com.do, pero también por los canales de Imagen Pública TV en YouTube o en Enfrentados TV en YouTube. Usted tiene la oportunidad de ver este programa, de volverlo a analizar, de volverlo a ver, porque lo colgamos en nuestras plataformas de nuestros canales de YouTube. Hoy vamos a tener un programa exquisito. Como siempre, nuestros programas están diseñados para que usted aprenda, para que cuando concluya esta hora, usted pueda decir, la invertí bien, porque aprendí tal, tal y tal cosa. Por eso les recomiendo, como siempre, lápiz y papel, para que pueda anotar algunos de los datos que vamos a dar aquí en este programa. Hoy mi compañero, mi invitado especial, es un gran amigo. Un productor de televisión, un politólogo, un comunicador exquisito. Él es elegante, no solamente como yo al vestir, sino también al hablar. Pero la mayor elegancia que tiene es el trato exquisito que le da a los seres humanos que Dios les pone por delante. Anderson Rodríguez será mi invitado hoy y vamos con él a debatir, perfilar, enfrentar. ¿Qué ocurrió en las elecciones del 2020, tanto en las municipales como en las congresuales y las presidenciales? Si yo fuera usted, aprovechar esta pausa para ir a buscar una copita de vino o una copita de agua o una copita de brandy. Usted escoge, pero sea elegante, sea como yo, sea como usted, siempre es una imagen pública. Volvemos en breve. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del Paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel.
imagen pública televisión, como siempre, agradecido de todos los que semana tras semana nos dicen lo interesante que son nuestros programas, nos escriben, sea por la plataforma de redes sociales o por nuestro WhatsApp, que siempre está colgado en nuestros cortes comerciales. Por eso usted tiene la oportunidad de contactar directamente con nosotros. Nuestros teléfonos son públicos. Soy una figura pública. Por tanto, mis maneras de contactarme son públicas. Puedes hacerlo a través de las redes sociales, que también están colgadas en nuestro nombre. Ahí debajo del nombre que usted está viendo está arroba don Mariano Abreu. Don Mariano Abreu, porque cuando quise tomar el nombre de Mariano Abreu en Instagram y Twitter, ya estaba ocupado. Entonces, le puse don porque me recordé que Quique Antún decía que un don es aquel que tiene barriga, que es calvo y que tiene dinero. Como yo no tenía nada de eso, entonces me puse don Mariano Abreu. Así que por las redes sociales ustedes pueden contactarnos. Anderson Rodríguez, ¿cómo estás, hermano? Bueno, agradecido de Dios de darme la oportunidad de llegar a tu público y contento porque has hecho un entremés bien exquisito y me he reído bastante. Gracias por el piropo que me has hecho. Eso me hace más compromisario de hacer un buen programa porque tú, con la experiencia que tienes y esa introducción que acabas de hacer, esto es, como tú lo acabas de decir, o brandy, o vino, o una copita de agua, porque lo que viene es filete. Así es. Tú sabes que el que no conoce a Anderson y no ha visto a lo mejor la plataforma que nosotros hacemos en la noche, Anderson es el que me entrega la hora siguiente. O sea, el programa de Anderson está de 9 a 10 de la noche y Enfrentados entra de 10 a 12 de la noche. Por tanto, la carga de público que Anderson deja al terminar su programa a las 10 de la noche es parte de esa carga de público que se queden enfrentados. Y yo tengo el privilegio, el honor de recibir un público exquisito que es también público de ambos ya. Es un público de Anderson que se transfiere y se queda con nosotros. Así que agradezco a Anderson públicamente esa transferencia de tu público que haces cada noche de lunes a viernes en Enfrentados por la plataforma del Nuevo Diario. Y cuando lo hago siempre digo, ahora viene el hombre más bello de la noche, el negro con parón, desde su penthouse, con su copa de vino y su puro. Viene Mariano Abreu y el equipo del elenco de Enfrentados. Y eso se va a... Anderson, elecciones 2020. Vimos un proceso complicado en medio de una pandemia. Vimos inusualmente candidatos que no estaban a la altura de los demás candidatos, a pesar de que en su partido habían candidatos de mayor nivel. Vimos ruptura de partidos como el PLD, que sufrió una separación importante de un grupo importante, valga la redundancia, de su partido, y hablo específicamente de la separación del doctor Leonel Fernández Reina, expresidente de ese partido. Y vimos también algo que hace mucho no se veía, una gran alianza electoral en 24 provincias por 13 partidos de oposición. Estas elecciones fueron un poco inusuales, porque estas elecciones nos dieron la oportunidad también de reflexionar el voto, de hacer un voto más consciente. Teníamos más tiempo para pensarlo porque casi durante 4 meses estuvimos trancados en la casa por la cuarentena. Y eso nos permitió también como hacer un voto reflexivo. Mientras más tiempo tiene para pensar, más tiempo y mejor pueden ser tus decisiones. Pero a mí en lo particular también me sorprendió algo. Y es que esta pandemia también, aunque puso en desventaja a la oposición en términos de proselitismo, porque no podía salir en las noches, no así el candidato del partido de gobierno, pero también lo puso en ventaja porque no tenía que gastar miles de millones de pesos, cientos de millones de pesos, en una competencia proselitista. Usted y yo sabemos que hacer campaña es costoso, que salir a lo mano a mano es costoso, que hacer la ruta del país es costoso, que los POP son muy caros, que la publicidad en televisión es muy cara. Entonces, todo eso, en cierto modo, la oposición, por estar
prácticamente trancada, mermó ese tipo de gasto o inversión, como lo quisiéramos ver. Por eso digo que es muy atípico lo que sucedió. Resultado de eso es que el presidente electo, Luis Abinader Corona, gana con más de un 52%, gana prácticamente el poder en el Senado, y si los resultados así se mantienen, también la hegemonía en la Cámara de Diputados, con una salvedad, y es que en la Cámara de Diputados pues también habrá un multicolor partidario. En el Senado tendrá la Fuerza del Pueblo Senadores, tendrá el BIS, tendrá el Partido Reformista, tendrá el PLD y tendrá el PRM. Se recomponen las fuerzas de ese poder congresual y eso es bueno para la democracia. Siempre lo he dicho. Pero, ¿cuál es tu opinión de este proceso, visto este preámbulo? Bueno, Mariano, en primer lugar, analizar el proceso hay que ir por la parte del partido oficial que presentaba un candidato con muchas debilidades, con muchos puntos por donde atacar. Y segundo, hay que examinar 16 años consecutivos de un gobierno que a su vez trae desgaste. Entonces, si nos vamos a la parte de la división del Partido de la Liberación Dominicana, que se divide estando en el gobierno, esto fue fundamental. Nos vamos al análisis electoral. El pasado domingo se celebran los comicios tanto aquí como allá. Hay que recordar que el partido de gobierno hizo mucho hincapié, hizo mucho énfasis en que las elecciones en el exterior no se celebraran. Es decir, todas las trabas habidas y por haber para que los dominicanos en el exterior, que representaban más del 5% de la votación, no se expresaran en las urnas. Y eso tiene un componente muy explosivo con el resultado electoral que se ha obtenido para ganar en primera vuelta. Y lo digo, las elecciones en el exterior, hay que felicitar al congresista Adriano Espaillat y en él a otros dominicanos de buena voluntad que se movieron y capitalizaron, cabildearon que se celebraran elecciones en el exterior. Felicitar al Partido Revolucionario Moderno y a su delegado político Orlando Jorge Mera, que fue uno de los que trajo el tema porque la Junta no había proclamado las elecciones en el exterior. Y esto motivó a que la Junta entonces tocara las puertas a la Cancillería para que hagan los trámites y luego la Junta proclamó las elecciones. El descontento del dominicano que salió de aquí. Anderson, los delegados de los partidos, los delegados políticos, hicieron un gran papel, porque tú mencionas a Orlando Jorge, pero también deberíamos mencionar a Manuel Crespo. Manuel Crespo jugó un gran papel como delegado político de la Fuerza del Pueblo. Ahí voy. Lo que pasa es que el papel fundamental lo juega el PRM, que es quien se da cuenta que la Junta llamó a la proclamación de elecciones y no llamó a la proclamación de elecciones en el exterior. Y es ahí donde el PRM arma el andamiaje y toca las puertas internacionales y a través del congresista Adriano Espaillat y otros más, pues se motoriza eso. Manuel Crespo de la Fuerza del Pueblo también se une a esta lucha para exigir la proclamación de las elecciones y la Fuerza del Pueblo jugó un papel también fundamental en el hecho de que los dominicanos que viven en el exterior se manifiesten con su voto. Y te digo, el Partido de la Liberación Dominicana no quería el voto en el exterior. Ahora podrían decir fantasías y lo que quisieran, pero no lo quería. Y es cierto, oye, ¿por qué? Los dominicanos que viven en el exterior, la mayoría son exiliados económicos que salieron de estos regímenes de 16 años y que se han ido a diferentes países buscando otros horizontes, buscando otro futuro, buscando hacer realidad su sueño, huyéndole a la desgracia económica que ha sufrido la República Dominicana. Esta gente no se desconectó de sus familias que viven acá y tienen que enviar remesas. Remesas que aumentan cada año y son ya entre el 7, el 8 y casi el 9% del Producto Interno Bruto. Unas remesas que llegan, llueve, truene o vente, como dicen en mi barrio. Un dominicano que tiene compromiso con su mamá, con su hijo, con su tío, con cualquier pariente, con un amigo,
que no está desconectado totalmente de su territorio. Hay que reconocer que el dominicano que vive en el exterior le envía caja de comida a su pariente acá, le envía ropa, le envía vehículos, le envía remesas. Tiene un compromiso mayor que muchos de los que vivimos aquí. ¿Y por qué? Porque esta gente viene apenas 15 días en el año, no utiliza nuestra carretera, no utiliza nuestros hospitales, no utiliza nuestras escuelas, no tienen prácticamente ningún beneficio, pero sí tienen una carga importante de que tienen que mandar dinero todos los meses a sus parientes. Y esa gente vive en un país donde la democracia funciona, donde el sistema de agua funciona, donde la basura se recoge, donde la impunidad, eso no se tolera, donde la corrupción tampoco, y donde hay un sistema que se han adaptado, y eso es lo que ellos anhelan y sueñan con su tierra. Aquí el partido de gobierno, 16 años de desgaste, uno de los principales problemas que la gente le exigía al PLD es la corrupción y la impunidad. Y durante 16 años el PLD le dio de lado a eso, no le hizo caso. Tenían la hegemonía del dominio del poder ejecutivo, el poder judicial, el poder legislativo, serían las cámaras de cuenta, todo lo que es el poder concentrado en una sola mano. Sin embargo, el pueblo demandaba de un sinnúmero de reivindicaciones y no se le hizo caso. Naturalmente, el pueblo tiene una vez cada 4 años el poder en sus manos, Mariano, para tomar el rumbo y las decisiones, para tomar el rumbo del país, lo que le conviene al país. Y esta vez el PLD fue vapuleado, fue castigado, fue remeneado desde abajo hacia arriba, diciéndole a la gente que no quiere la continuidad de un régimen que no le hace caso, que no lo escucha, que no está conectado. Súmale a eso el ingrediente de que ministros con 12 años en una posición, con 8 años en una posición, con 10 años en una posición, se hicieron los sordos, los ciegos y los mudos, y no recibían a los compañeritos de la base, a los de a pie, no recibían a los pica-pica, que tú los conoces muy bien, no recibían a la dirigencia media, no devolvían llamadas, no se comunicaban con nadie, no respetaban la prensa, no respetaban a los comunicadores. Hicieron una logia impenetrable donde hacer negocio solo le correspondía al círculo. Correcto. Y si le agregas el otro ingrediente es que el poder político lo combinaron con un poder económico, entonces salieron a competir con empresarios tradicionales que tienen años arriesgando su dinero apostando al desarrollo de la República Dominicana. Esto, el partido de gobierno, les daba igual, les resbalaba. La población irritada por 16 años sin un problema nacional resuelto, entiéndase agua potable, seguridad, salud, energía, sin un problema resuelto y con todo a su favor. Y el PLD no pudo aprovechar eso para dejar un legado ante los dominicanos, de que en 16 años continuo de un gobierno, con todos los recursos y con todo a su favor, sin crisis económica y sin nada, pues no han podido resolver un solo problema. Hoy en día la población lo castigó con el voto. Y fíjate que el sábado antes los programas sociales se activaron al doble. La tarjeta Solidaridad se le depositó por adelantado y se duplicó. La gente hizo filas en los supermercados comprando comida y todo. Sin embargo, la gente tenía ansia y deseo de ir a votar, arriesgarse contra el coronavirus, a pesar de cumplir con los protocolos sanitarios. Y fue una gran población a votar, a legitimar ese triunfo. Y le dijo al partido de gobierno que apostaba a una segunda vuelta, que no habrá segunda vuelta porque el pueblo había tomado una decisión. Yo quisiera que no nos metamos ahora, en este primer tiempo, en las elecciones del 5 de julio. Porque recuerda que dije que íbamos a analizar desde las municipales. Entonces yo voy a pedirte disculpas para ir a un corte comercial y tras la pausa retomemos el tema de la competencia electoral que iba a ser en febrero, que terminó siendo en marzo, y qué ocurrió en ese proceso. Para que hagamos un pequeño preámbulo y veamos algunos puntos de vista de qué ocurrió y qué pudo haber ocurrido o cómo pudo haber sido diferente. Así que vamos a un corte comercial. Anderson Rodríguez, politólogo, y Mariano Abreu y Volkes por Mamá están con ustedes en este exquisito programa Imagen Pública Televisión. Por favor,
ese control remoto que tiene en la mano no lo necesitará, porque esta hora completita pertenece a lo mejor de la televisión sabatina, las noches de imagen pública. Volvemos en breve. Interrumpimos la programación para dar esta primicia. Win Telecom acaba de anunciar Win TV o televisión online. La gente está viendo televisión donde quiera. Repito, la gente está viendo televisión en vivo por internet donde quiera que esté con Win TV. Win TV, televisión en línea donde quiera que estés. Suscríbete en wintv.com.do y disfrútalo gratis. Imagen Pública Televisión, un honor, un placer, un privilegio. Gracias por su sintonía en cualquiera de las vías que tiene para conectar con nosotros en el 1 de Win TVO, 60 de Claro, 38 de Altiz, de Éxito Visión, el 30 de Star Cable, el Telecable Central y otros canales que usted tiene la oportunidad de ver. Pero también, si por casualidad empezó a ver tarde este programa, puede ir a nuestra plataforma de redes sociales, puede ir a YouTube de Imagen Pública TV o estar viendo el programa por www.citv.com.do. Nosotros tenemos la oportunidad, ese ruido que ustedes ven ahí, yo estoy en la casa, mi esposa está en la cocina, y cuando usted oye que hay un meneo de caldero, es que a las 7 de la noche regularmente se hace una batidita para que el nene pueda alimentarse bien. Anderson Rodríguez. Bueno, qué envidia siento porque estás en tu casa y te están atendiendo para comer. Qué bueno que tu señora siempre se ocupa de mantenerte en la línea y siempre de atenderte. Así que es. Un saludo y un abrazo para ella. No sé cómo pagar, Mariano, todopoderoso, haberme puesto a esta inmensa gloria humana. Yo no sé cómo ella lo hace, pero aguantarte es bueno. Mira, Mariano. Fíjate si yo tengo suerte, Anderson, que el nombre de mi reina es reina. O sea, para que yo no tenga ninguna duda. Entonces, yo te pregunto a ti, el esposo de una reina, ¿qué es? Un rey, un príncipe. No más palabras, magistrado. Y eso eres tú. Así que te felicito. Mira, Mariano, en el día de ayer estuvo de cumpleaños mi hijo, apenas cumplió 3 años, ya, gracias a Dios, sanito. Yo contento y feliz porque Yabet Alberto Rodríguez Pérez estaba de cumpleaños ayer. Yabet Alberto Rodríguez. Un nombre Pérez, bíblico. Sí. Así es, 3 años, Mariano, ya dando carpeta, bien bonito, bien sano, y gracias a Dios por tenérmelo ahí conmigo. Y de cuidarlos. Ahí lo vemos en pantalla, ¿eh? Tiene su mascarilla, te lo estás cuidando también. Así es. Qué bueno, felicidades. Mira, para Yabet Alberto. De vuelta al panorama político, entonces, conversábamos de las elecciones, hablábamos de la parte del domingo, pues nos íbamos a las municipales. Vamos a las municipales. Un poco más atrás. En febrero de este año estaban convocadas las elecciones municipales
de los 158 municipios del país, por un asunto de que en principio se anunció como si hubiese sido un sabotaje, incluso con acusaciones a dos personas, un coronel de la policía y un empleado de la empresa Claro, se detuvieron las elecciones y se pospusieron. Eso trajo como consecuencia que la oposición y el gobierno, el partido de gobierno, se enfrentaran en quién tenía la culpa, quién había hecho el sabotaje. Pero al final, la OEA hizo un informe y la IFES, y el informe determinó que eran faltas de controles en la calidad de la transmisión y en la calidad de la implementación del sistema de elecciones. Siendo esto así, entonces estos dos acusados, real y efectivamente, no tuvieron nada que ver con eso. Y yo tengo información que el abogado del coronel de la policía que fue acusado puso una demanda, y que también el empleado de Claro también ha puesto una demanda a las personas que, dice él, lo maltrataron, lo intimidaron y lo prácticamente interrogaron bajo presión inusual. Siendo esto así, vuelvo y repito, según las informaciones que han circulado en la prensa, la gente empezó a dudar de la pulcritud, de la gerencia de la Junta Central Electoral. Y el temor que tenía la población es que eso pudiera suceder en las elecciones del 5 de julio. Te recordará, Anderson, que empezaron mucha gente a decir que no salía en los padrones, que no salía en su mesa, que las mesas estaban dislocadas. Un alto porcentaje en la diáspora así también lo manifestó. Con el agravante de que en países como Argentina y otras demarcaciones de otros países, las elecciones dominicanas no pudieron realizarse. Y de 595 mil personas que estaban empadronadas en el padrón de la Junta Central Electoral, la votación general creo que no llegó de esa diáspora a un 25%. Tú me corriges, porque la última cifra que tuve fue alrededor de ciento y algo de mil. Sí. Lo cual es una abstención muy grande. Estamos hablando de alrededor de un 80-90% de abstención en la diáspora. La diáspora que era una esperanza también de la oposición, porque la diáspora, por lo que escribe en las redes sociales, por lo que manifiesta en los programas en vivo que tienen contacto con ellos a través de Facebook y a través de Instagram o de YouTube, ellos escriben y manifiestan no estar a favor del gobierno ni de los candidatos del gobierno. Entonces la oposición tenía cierta esperanza a que ese voto de la diáspora también lo iba a ayudar. Pero, sin embargo, aunque fuese así, casi el 80% de ellos no votaron. Más, creo que cerca del 90%. ¿A qué le puedes tú atribuir esta situación? Mira, comenzando por febrero y marzo, que hacías el análisis, las elecciones de febrero suspendidas trajo con sí el levantamiento de una población que venía desde hace tiempo manifestándose en contra de acciones incorrectas del partido de gobierno. Este foul se le pegó al partido de gobierno porque es que controla todos los poderes, y la juventud salió a las calles a protestar. Pero no una juventud que hay que pagarle 200 o 300 pesos, montarlo en una guagua y llevarlo a un sitio, ¿no? Una juventud en su jipeta, en su vehículo, una juventud con mochila, saliendo de las universidades, una juventud preparada, una juventud clase media con sus problemas resueltos, y salieron a exigir qué pasó en febrero. Y naturalmente no hubo respuesta hasta que, como tú dices, IFES y la OEA, pues vinieron al país y dijeron lo que pasó. Pero mientras tanto, habían unos abusos, unos excesos del poder del gobierno y la justicia, y doblegaron a dos personas. Uno, un coronel de la escolta del presidente electo, Luis Abinader,
y otro, un técnico de Claro, que fue torturado, salió con un brazo lesionado, fue maltratado durante las investigaciones. Y vimos a un jefe de la policía decir, prestarse para un cortometraje de que capturamos a la persona que son los ideales y vimos conversaciones de WhatsApp y todas esas cosas. Al final, todo eso quedó atrás y la reputación de esas dos personas fueron manchadas. ¿Qué pasó con esto? Que la población se incomodó bastante con el PLD, que en marzo el Partido Revolucionario Moderno y sus aliados pues barrieron en la mayoría de los municipios cabeceras principales, donde las plazas electorales eran dominadas por el partido de gobierno durante mucho tiempo. Y un ejemplo de eso es de su amigo, el alcalde actual de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, quien ganó con más del 60% en Santo Domingo Este, que eso nadie pensaba que el PLD perdería esa plaza, una plaza que la adquirió el fenecido Juan de los Santos por primera vez del PLD, y más nunca habían cedido esa plaza que le llamaban la Guardia Imperial a ese municipio, porque usted, conocedor de los datos electorales, sabe que en ese municipio hay prácticamente 1 millón de electores. Es el municipio más grande que tiene el país. Lo que cabe señalar, ahí, Anderson, que eso fue gracias a una gran alianza electoral entre las principales figuras de ese municipio. Y Guastacio, que terminó siendo un aliado de Manuel Jiménez, y también el presidente del Partido Revolucionario Moderno en ese municipio, que es, no recuerdo Adán el nombre. Peguero. Adán Peguero, que también es una persona que tiene mucho arrastre y una persona que también fue candidato. Entonces, esa alianza electoral de esos tres fuertes, y puede que habérseme quedado otras personalidades más, pero esa alianza electoral entre esas figuras políticas y otras figuras sociales, incluso figuras del área católica y cristiana, hicieron que ese gran compromiso de relevar al PLD en una municipalidad, al frente de ella, un candidato que rayaba a veces en cosas que esa comunidad no se parece, me refiero al Cañero, el que era el candidato, el alcalde anterior, pero también contra otro candidato que venía del sector de las bancas de apuesta y que al parecer no tenía la fuerza política, a pesar de haber sido uno de los hombres más cercanos de Juancito, el diputado anterior al Cañero, Juan de los Santos, mi amigo, en paz descanse, pero parece que esa fortaleza de ese equipo político de Juan de los Santos no pudo con esa alianza electoral que hicieron ese grupo de políticos, entidades sociales y entidades religiosas. Y dio como resultado eso que tú acabas de decir. Así es. Y hoy en día, pues, la provincia de Santo Domingo, pues, el PLD perdió los municipios importantes, producto de eso. ¿Qué trajo esto de novedoso? Que la población, electoralmente hablando, observó a un partido revolucionario moderno que dio señales de vocación de poder. Porque cuando tú dices que Santo Domingo Oeste, ahí gana el ingeniero Andújar, por encima de la dinastía Peña, que habían sido los únicos alcaldes, padre e hijo de ese municipio, pues había una señal. Cuando te vas a Los Alcarrizos, que derrotan a Junior Santos, pues había otra señal. Cuando te vas al municipio de Guerra, que gana el PRM, entonces el Gran Santo Domingo lo gana prácticamente el PRM, porque el Distrito Nacional, Carolina Mejía, pues se impone como la primera mujer que ocupa la alcaldía de la capital primada de América. Y si te vas a La Vega, Kelvin Cruz repite, te vas a Bonao, gana el PRM, te vas a San Francisco, gana el PRM, te vas a Higüey, en una alianza donde el partido del BIS lleva a Cholitín, un emblemático popular político de Higüey, y el PRM lo asume con toda la estructura, y todos los partidos aliados se enfrentan a Karina, la dinastía Aristi, y allá detronan a la dinastía Aristi. Te va a Baní, te va a San Cristóbal. Y eso le dio una señal al pueblo de que el PRM tenía vocación de poder y que, como decía el presidente, el que gana febrero en ese
en este caso marzo, pues estaba ante la antesala de mayo, que en este caso era julio, por la suspensión, para ganar los comicios presidenciales. Este partido, Mariano... Aquí la importancia, Anderson, de esa alianza electoral que habían tenido muchos de los partidos previamente. Usted recordará que el PRM tenía una alianza con 5 partidos, con el 6, y que la Fuerza del Pueblo tenía una alianza también con 5 partidos o 6, y que esa alianza de ambos, ya en lo congresual, que fue la alianza final, pues dio como resultado lo que pasó el 5 de julio, pero ellos, en sus demarcaciones, combatiendo contra un solo partido, o sea, el partido de gobierno, claro, cuando hablo de un solo partido, no hablo que ellos no estaban aliados, el PLD tenía alianza con partidos como el partido de Zorrillo Zuna, el PDP creo que se llama, ¿verdad? El PCR, el Partido Cívico Renovador. Exacto, tenía alianza también con el PRD. El PRI, con el PRD y con otros partidos que fueron aliados a esa nomenclatura de partido de gobierno en representación en la candidatura presidencial de Gonzalo Castillo. Vamos a ir a otro corte. Tras la pausa, entonces vamos a entrar a lo que sucedió el 5 de julio en las elecciones congresuales y presidenciales. Vamos a hablar un poco de los perfiles de los candidatos presidenciales que habían antes de ser candidatos presidenciales. Hablemos de los precandidatos, de las fuerzas políticas que coaccionaron en esta coyuntura, para que entonces no quedemos con los candidatos ya escogidos y que fueron a la contienda, sus errores, sus aciertos, sus cualidades, sus debilidades. Mariano Abreu y Volker por Mamá está con ustedes en este programa especial, exquisito, de imagen pública. Mi invitado de honor, mi invitado especial, exquisito como yo, es Anderson Rodríguez, politólogo, comunicador y un hombre dulce en el trato, fuerte en sus posiciones, pero como el sándalo, perfuma a quien hiere. Volvemos en un momento. Interrumpimos la programación para dar esta primicia. Win Telecom acaba de anunciar Win TV, televisión online. La gente está viendo televisión donde quiera. Repito, la gente está viendo televisión en vivo por internet donde quiera que esté con Win TV. Win TV, televisión en línea donde quiera que estés. Suscríbete en wintv.com.do y disfrútalo gratis. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo 2 pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del Paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana, para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. El mercado laboral hoy en día está en recomposición. Muchas personas capacitadas están sin trabajo. Las empresas han despedido, han cesado a muchos profesionales de altísimo nivel. Y por tanto, la oferta es muy grande. Por eso las empresas hoy reclutarán a aquellos más preparados de esos que están en el mercado sin trabajo. Esta es tu oportunidad para capacitarte, para elevar tu estándar, para elevar tu cultura, para elevar tus conocimientos. Está demostrado que el 77% del éxito se compone de habilidades emocionales. En imagen pública, durante 15 años, eso es lo que hemos hecho. Apoyar a empresarios, militares, políticos, diplomáticos y emprendedores a elevar su estándar. Nosotros podemos llevarte de tu estado actual a tu estado deseado.
solo tienes que decidir llamarnos a los números que siempre están en pantalla e iniciar uno de los diplomados que tenemos. En esta semana vamos a aperturar el diplomado de liderazgo gerencial moderno, un diplomado para que tú aprendas a liderar, a negociar, a convencer y administrar tu marca personal. Tenemos también el diplomado de neuroventas, diplomado diseñado para aquellos gerentes, aquellos vendedores, para que cambien la forma tradicional de negociar, de vender. Si yo fuera tú, me tomara en serio mi crecimiento profesional. Y si yo fuera tú, hace rato estuviera llamándome. Volvemos en breve. Anderson Rodríguez es nuestro invitado, politólogo, comunicador y un hombre exquisito del Partido Revolucionario Moderno. Él está feliz porque está ganado. Dicen por ahí que el que gana es el que goza. Elecciones 5 de julio, elecciones congresuales y municipales y presidenciales. Anderson, ¿qué ocurrió? ¿Por qué el PRM gana? ¿Por qué Luis Abinader se va en primera vuelta? Bueno, Mariano, es evidente de que el Partido Revolucionario Moderno, después de barrer en los principales municipios en marzo, pues se posicionó ante el electorado como la única fuerza capaz de aglutinar una gran alianza con todos los sectores en torno al candidato presidencial Luis Abinader, para destronar del reinado al Partido de la Liberación Dominicana, que ya de por sí venía arrastrando la disminución de su votación. Las elecciones de marzo, si bien es cierto que ellos las quisieron poner como que quedaron prácticamente empate, la diferencia de un 1%, no menos cierto es que perdieron las plazas emblemáticas más importantes, donde están la mayor cantidad de empleados, donde está la mayor cantidad de territorio. Y esto fue un golpe en la parte moral en cuanto al trabajo político se refiere. El partido de gobierno se acostumbró a ganar sus elecciones en primera vuelta y con un amplio margen. Y desde el 2004 habían ganado 5 elecciones y todas con un amplio margen y todas las presidenciales en primera vuelta electoral. Al ver el pueblo de que el candidato del partido de gobierno no conectaba con la realidad actual que vive y espera la República Dominicana. Una cosa es la parte operativa de las ayudas sociales, de la solidaridad, pero otra cosa es que el ser humano, después de una semana o dos semanas, ya quiere soluciones a problemas que tiene. Y tú no vas a tener solución en cuanto a mantener solamente con dádivas. Por esto, las propuestas no calaron, no llenaron las expectativas de un electorado que estaba demandando soluciones a problemas ancestrales y a problemas que vienen después de que pase o se aplane la pandemia, porque viene una crisis económica, al cual ya al día de hoy tenemos más casi 1 millón de personas suspendidas en sus puestos de trabajo y personas que han perdido sus empleos, y esto sin lugar a duda va a golpear bastante el país en materia económica. Vimos un candidato opositor que no cometió un solo error, Mariano, es decir, mientras el partido de gobierno aprovechaba los planes sociales y el gobierno se echaba a un lado y dejó de ser deficiente para convertirse en más deficiente y hacer todas las ayudas sociales en base a su candidato presidencial. Vimos a un candidato de la oposición que en vez de salir a hacer politiquería,
instrumentó a las instituciones como las iglesias, tanto católicas como evangélicas, como las ONG, para que ellos se encarguen de distribuir las ayudas que la oposición le hacía llegar a la población, para que de una manera no se politice y que a este le doy y a aquel no, sino que sean las monjas, los curas, los párrocos, los pastores que repartieran esto. Esto le gustó a la población, porque como tú te comportas en lo pequeño, así te va a comportar en lo macro. Y Luis demandaba institucionalidad en todo, y es lo que le vendió al electorado. Vimos a un candidato opositor que le dijo a la gente lo que el PLD no quería escuchar, y es que la gente quería una justicia que tenga la capacidad de sancionar a los corruptos, ponerlos en las cárceles y hacerle que devuelvan lo que han sustraído del erario público. Esto, como te decía al comienzo, 12 años tiene la gente diciéndole que el problema no es el hambre, que el problema no es el desempleo, que el problema de los dominicanos es la corrupción, la impunidad y la seguridad ciudadana. Vimos un candidato hacer propuestas mientras aquellos se distraían solamente, única y exclusivamente, en la parte clientelar. Vimos un candidato de la oposición aglutinar a su partido a un punto tal que la última ficha que faltaba, que era el exalcalde de la capital, David Collado, pues le hizo un acto, y antes del acto, porque ya el candidato estaba positivo al COVID, pues antes del acto David empezó a recorrer el país y visitó 4 provincias a apoyar senadores, apoyar diputados de esas provincias. Y luego culminó con un gran acto en el Parque Eugenio María de Hostos, allá en el Malecón, donde David le levanta la mano a Luis Abinader, enseñar de la unidad monolítica que pudo canalizar Luis a nivel de su partido, versus el partido oficial, que los miembros del comité político, después de celebrar la victoria de Gonzalo Castillo, de sumarse a esa candidatura, en principio, de celebrar la salida de Leonel Fernández, de disminuir la grandeza de aquel titán que te había dado 3 victorias electorales al partido de gobierno, y este en la división pues fue vapuleado y minimizado. Esto en una división, pues hay una figura que no tiene nada que perder, y en ese caso era Leonel Fernández, pero sí tenía que ganar. Y la ganancia de Leonel es que él fue parte fundamental de la salida del poder que tiene el PLD. Y óigase bien, Leonel cae en una tercera posición, pero fue la capitalización de él con la división que hace demostrarle al electorado que el PLD era vencible. Y ahí es la grandeza de Luis, que capitalizó monolíticamente la unidad de su partido y de la sociedad. Hay que recordar la cumbre que hizo Luis, donde le pedía a los sectores sus posiciones, qué hacer con esta crisis, qué hacer con esta cosa. Algo que Luis le planteó al presidente Danilo Medina, y Danilo Medina, como convirtió la crisis de la pandemia en una parte de política electoral, pues no quiso que la oposición se sumara para tomar planes en conjunto, para aplanar la curva. Esto, sin embargo, Luis... Anderson, sin embargo, te oigo y te escucho solamente hablando de las buenas cosas que hizo el PRM para conquistar el poder. Pero yo soy de opinión que en este proceso participaron más fuerzas que solo la del PRM para destronar del poder al PLD. Y tú mencionabas a Leonel Fernández. Yo creo que en el análisis conceptual de la quiebra política del Partido de la Liberación Dominicana tiene mucho que ver, y así ya lo han demostrado muchos de los PLDistas que le están diciendo que el PLD perdió por Leonel Fernández. Y yo estoy clarísimo que gran parte de esa pérdida fue por la quiebra que hubo entre esa unión Danilo Medina-Leonel Fernández. La trampa que le hicieron en octubre, que evidentemente la población en sentido general entiende que a Leonel Fernández le hicieron trampa, pero también la oposición de frente que hizo Leonel Fernández con argumentos muy válidos cada semana contra el partido de gobierno. Fortalecerse adquiriendo un partido pequeño como era el PTD y cambiándole el nombre a una estructura de fuerza del pueblo que hoy en día, según los resultados, quedarán como la tercera fuerza política, como uno de los partidos mayoritarios.
y pasa de un partido de 0 punto algo a ser un partido de un más de un 5%, lo cual el doctor Leonel Fernández tiene grandes conquistas. Uno, cumplió su promesa de que le iba a mostrar a aquellos del Palacio. Y vamos a ver este videíto donde Leonel Fernández le dice precisamente a los del Palacio estas palabras. Ahora, con mucho pesar, ha llegado la hora de partir. Sobre la marcha, tal vez sin advertirlo a tiempo, nos diferenciamos. Hay quienes no podemos vivir en medio de la mentira, el engaño, la manipulación, la doblez, el irrespeto, la petulancia, el incumplimiento de la palabra empeñada, la simulación, la hipocresía y la desfachatez. Después de haber vivido los 46 años más fructíferos de mi vida, de considerarme un humilde discípulo de la Escuela de Pensamiento de Juan Bosch, presento de manera irrevocable formar renuncia a mi condición de presidente y miembro del Partido de la Liberación Dominicana. Ahora, guiado por el Espíritu Divino, me esperan otros caminos por transitar. En principio, la creación de un nuevo proyecto político, la fuerza del pueblo, que procurará conquistar por fuera lo que desde adentro nos fue usurpado, la esperanza del pueblo dominicano por siempre construir un mejor futuro. La fuerza del pueblo será un proyecto de unidad nacional que va más allá de unas siglas para representar los anhelos de las grandes mayorías. Será un proyecto profundamente democrático que apueste por el cumplimiento de las reglas de juego, la transparencia y la participación dinámica de todos los sectores de la sociedad. Será además un proyecto renovador en las formas de una fuerza de oposición tan potente que en poco tiempo contribuirá a reconfigurar el escenario político nacional. Con esa fuerza le haremos saber a los engreídos de Palacio que no se saldrán con la suya, que al pueblo se le respeta y que se preparen para escuchar por todos los confines del territorio la consigna de que para el 20 es para afuera que van. ¡Ay! Como pudimos ver, ahí te das cuenta que Leonel le anunció que lo iban a sacar del Palacio, o sea, esos ingreídos. Y cumplió su promesa. Pero también Leonel Fernández en el proceso dijo que no había ninguna oportunidad ni posibilidad, que decían a veces los peledeístas, de Leonel volver e ir unidos. Y Leonel en varias ocasiones, incluso Rafael Alburquerque, el vicepresidente Leonel Fernández en los periodos presidenciales, también dijo que si por ellos eran y el PLD quedaba en segundo lugar, que se despidieran del poder. Recordar esas frases, ¿verdad? Entonces, yes. El otro argumento para la grandeza de Leonel Fernández en este proceso, ¿no? Viendo Leonel Fernández y Danilo Medina, es que prácticamente Leonel Fernández acaba de hundir a Danilo Medina, porque ahora mismo a Danilo le están cuestionando. Leonel le entregó un partido con 31 senadores, un partido con la mayoría en la Cámara de Diputados, un partido en el gobierno, y Danilo Medina entregará un partido fuera del poder, un partido sin el poder senatorial, un partido sin el poder de la Cámara de Diputados. Entonces, hay grandes cuestionamientos sobre este particular. Y todo eso también sirvió para que mucha gente viera en salir del PLD por ver la infidelidad de ese partido al mismo presidente del partido, que era Leonel Fernández. Y muchos de ellos dijeron, bueno, pero si ellos entre ellos son así, yo prefiero votar por Luis porque no es igual que ellos. Y por eso la fuerza política de Luis aumentó. Cuando Leonel Fernández sale del partido después de octubre, Luis tenía un 34 en ese momento. Y cuando Leonel sale a formar la Fuerza del Pueblo, Luis sube a un 43. Porque parece que mucha gente que tenían todavía la vista puesta en el PLD, sabe que hay muchos simpatizantes que no son miembros ni son fieles al partido, pero que sí les gusta el partido. Eso hizo que alrededor de un 10%, en la próxima encuesta que hizo la Galo misma, subiera Luis Abinader de un 34 a un 43. O sea que la salida de Leonel Fernández del PLD le convino también a Luis Abinader. Así es, totalmente de acuerdo contigo con ese análisis.
Y por eso decía que el gran ganador, a pesar de estar en un tercer lugar con relación al desplazamiento del PLD, es Leonel Fernández, porque es Leonel quien drena en votos al PLD. Ese porcentaje que obtiene Leonel no lo tiene del PRM, lo tiene del PLD. Y eso, sin lugar a duda, fue una parte fundamental. Además, los sectores que están detrás de Leonel Fernández, al este no ser una opción de poder, entiéndase, ganar la presidencia, pues merman y bajan. Y esos apoyos que le daban económicamente al PLD o esos apoyos que se le entregaba fueron mermados a un punto tal que las fuerzas del pueblo en muchos sitios no tenían delegados, que no tenían la estructura económica ni la estructura política. Pero si Anderson, nos vamos... Tenemos que concluir a un resumito rápido porque ya el director me está haciendo más señal que un amén. Así es. Mira, ya las elecciones, Luis Abinader gana la elección en primera vuelta. Yo siempre decía en mi programa que ganaba con un 53% en primera vuelta, cuando la Galo no había salido, lo decía. Y decía los factores por qué, porque es el candidato que le ofreció al electorado una justicia independiente, que es lo que los dominicanos esperan. Un gran reto tiene Luis ahora cumplir esa promesa, porque de ahí dependerá o la frustración de una población que votó enérgicamente, entregándole todo el poder a un solo partido, para que actúe sin manos atadas y que no tuviera que pactar con el expresidente Fernández en una segunda vuelta. Y súmale a eso que la población está pidiendo que procesen a los corruptos. Ahí no es que voy. Entonces, si Luis logra... Amenazando con reactivar la Marcha Verde para exigirle a Luis Abinader, en este caso, no borrón y cuenta nueva. Así es. Si Luis entonces logra cumplir la promesa que hecha en campaña de la justicia independiente, y la justicia ya se encarga de procesar, no la parte porque son poderes independientes, sino que se encargue de hacer, instrumentar expedientes buenos, no persecución, sino... Porque aquí hay PLDistas que son serios, pero los que han metido la mano, pues tienen que ir a dar cuenta. Porque aquí hay gente que declaró miles de millones de pesos cuando en el 96 pedían y vendían pasquines en las esquinas. Anderson, muchas gracias, hermano, porque el tiempo se nos agotó. Ya no hay tiempo para más. Gracias, Anderson Rodríguez, politólogo, comunicador. Fue mi invitado especial, mi invitado de honor. Soy Mariano Abreu y Volques por Mamá. Y le agradezco a usted que hayan estado con nosotros en este encuentro de comunicación política. Anderson, gracias, hermano mío. Gracias a ti. Usted, cuídese, mímase, apapáchese. Usted es la persona más importante del planeta. Nos vemos el sábado próximo.